son personas que yo conozco hace tiempo, que han adquirido un gran conocimiento sobre un aspecto de la ingeniería muy interesante. Hablamos de las energías libres. Energías libres, es decir, energías que nos permitirían, de alguna forma, soltar ese yugo del petróleo, que prácticamente, pues, no sé, el lobby del petróleo es más fuerte que los propios estados. Además, es un tema que yo conozco especialmente, puesto que me dedico también a todo lo que son energías libres, y que siempre ha existido una censura tecnológica importante. Estas personas hasta hoy, pues bueno, incluso decía, mira, no digamos nuestros nombres sin ninguna ansia de protagonismo, etcétera, porque hombre, ellos son, bueno, uno de ellos, Pepe, es ingeniero mecánico en Estados Unidos, hizo la carrera, arquitecto, y Juan Miguel, pues ingeniero superior en telecomunicaciones, ingeniero técnico industrial. Además, digamos, experto en telecomunicaciones, ondas electromagnéticas, etcétera. Ya digo que no tiene ninguna ansia de protagonismo, pero hombre, hoy sí, pues hemos... Su nombre, por lo menos, si lo decimos, ¿no? Y esto ya es un indicador importante de que haya personas que dentro de esta, entre comillas, democracia, que prefieran no decir sus nombres para tocar ciertos temas, pues no deja de ser un poco triste. Pero, en fin, no les robo tiempo. Con todos ustedes les quiero presentar a Pepe y a Juan Miguel. Hola. Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia. Nosotros vamos a hablar de energías libres, que en inglés se dice free energy, también se puede traducir como energía gratis. Pero la palabra libre, como vamos a ver a continuación, quizás tenga un sea más adecuada. Hemos dividido la ponencia en 13 apartados, que los vamos a ver a continuación. Y antes de comenzar, queríamos hacer unas preguntas para todo el mundo, para la reflexión. ¿Qué os parecería ahorrarnos entre un 20 y un 50% de la gasolina? ¿O dejar de pagar la factura de la luz? ¿O qué os parecería una reducción del costo de la vida de, por ejemplo, un 80%? ¿Y qué tal si no hubiese polución? ¿O si no hubiese ninguna escasez de agua? ¿O qué os parecería que disfrutemos de longevidad y salud? ¿Será esto demasiado bonito para ser verdad? Bien, pues vamos a verlo. Antes de continuar, queríamos pedir disculpas por anticipado porque hay mucha información sobre este tema y quizás vamos a ir un poquito rápidos, pero son muchas cosas las que hay que decir. En primer lugar, vamos a leer una carta del doctor Steven Greer, que es el fundador del Disclosure Project, escrita al presidente Obama, que básicamente lo que le dice es en qué mundo queremos vivir. Y estas dos imágenes representan esas dos posibilidades. Este es el doctor Steven Greer, que cuenta con una asociación de profesionales expertos en la energía libre y han trabajado en este sector durante unos 17 años. Y la carta dice así. Al presidente Obama y a los miembros del Congreso de Estados Unidos, del doctor Steven Greer, director del Orion Project. El Orion Project y Aero han identificado nuevas soluciones energéticas pioneras que requieren vuestra inmediata investigación y apoyo. Desde 1902, los avances en sistemas de generación energética electromagnética han permitido la extracción de energía libres o gratis ilimitada del espacio que nos rodea. Este campo de energía, denominado energía de punto cero o Quantum Vacuum Space Energy, permite la extracción de inmensas cantidades de energía electromagnética para hacer funcionar nuestras casas, automóviles, fábricas y negocios con un costo muy bajo y absolutamente con nada de polución, emisiones, gases de efecto invernadero o radiación ionizante. Debemos volver a enfocar la discusión nacional sobre energía para alejarla del juego de suma cero del carbón limpio, solar, eólica, biocarburantes y energía nuclear, y dirigirla hacia estos sistemas verdaderamente avanzados que implican un área completamente nueva de la física. Estas nuevas ciencias encierran la llave para comenzar una nueva economía energética, resolviendo el problema del calentamiento global, eliminando la pobreza en el mundo y creando una civilización sostenible y justa en la Tierra.
Desafortunadamente, muchos de los más grandes avances en esta área de la ciencia y la tecnología han sido ilegalmente clasificados mediante abusos del Acta de Seguridad Nacional, National Security Act, la Ley de Patentes y otros mecanismos. Esto debe ser corregido inmediatamente. También hemos identificado a científicos brillantes que desean trabajar con nosotros para construir estas nuevas tecnologías de energía, pero que se les ha impedido activa y agresivamente hacerlo así mediante el uso ilegal de distintas medidas de seguridad nacional. Uno de esos científicos puede crear un prototipo en unos 3 o 6 meses que les permitiría a todos los hogares y negocios de América funcionar con energía gratis y limpia. Esta situación requiere la intervención del presidente y de los comités del Congreso de supervisión claves. Les pedimos que investiguen estas nuevas tecnologías, ofrezcan apoyo financiero inmediato para la investigación y desarrollo de soluciones de energía prácticas basadas en estos nuevos avances tecnológicos, emitan una orden ejecutiva para liberar a estos científicos de las restricciones ilegales de seguridad nacional a las que están sometidos, emitan una orden ejecutiva para asegurar la cooperación del DOE, Departamento de Energía, y otras agencias en la financiación y liberación de estas tecnologías. También hemos identificado un número de proyectos del Gobierno y de proyectos corporativos financiados por el Gobierno que poseen estas tecnologías. Estas operaciones están ilegalmente reteniendo estas tecnologías fuera del alcance del público. Tecnologías que pueden salvar la Tierra. Solamente la intervención directa del presidente y de los miembros del Congreso pueden corregir esta situación. Comenzar una nueva economía de la energía basada en estos adelantos científicos es la más urgente prioridad de seguridad nacional a la que se enfrenta nuestra nación. Nosotros estamos listos para proporcionar información en profundidad y acceso a estos científicos para que al fin podamos ser libres de las cadenas de la dependencia del petróleo y el carbón y nos movamos hacia adelante como una civilización de la Tierra libre y transformada. Respetuosamente, el doctor Steven Greer. Bueno, nosotros pensamos que esta carta resume perfectamente lo que vamos a contar a continuación con un poquito más de detalle. En segundo lugar, ¿qué es la energía según la ciencia oficial? La pregunta sería, ¿es posible la máquina de movimiento perpetuo? Y la ciencia oficial dice que no lo es. Bueno, vamos a tener aquí un poquito rápido, porque no tenemos tiempo. La definición de energía significa poner en marcha algo, por ejemplo, el motor o un cohete que sube al espacio. Realmente es una propiedad de la materia, física, química, energética, de cualquier tipo, ¿no? Se mide en julio o en kilovatios hora. La densidad de energía es importante porque te dice la cantidad de energía que puedes sacar por cada kilo, ¿no? Por ejemplo, en la gasolina son 48 megajulios por cada kilo y así con cada fuente. Para saber cuál es la mejor fuente energética, hay una formulilla que se llama la tasa de retorno energético. Y depende fundamentalmente de lo que te cuesta extraer la energía y la cantidad de energía que tú puedes utilizar, ¿no? Cuanto más alto es ese factor, más eficiente es ese recurso limitado. Aquí hay una comparación de fuentes, el petróleo, el carbón, el uranio y la energía libre, ¿no? Se ve que el petróleo, conforme ha pasado el tiempo, ha disminuido su rendimiento porque ahora cuesta más trabajo sacarlo, ¿no? Igual que el carbón. El uranio es bueno, pero es contaminante. La eólica casi es mejor que el petróleo. Y las energías libres, prototipos de energía libre, sería bastante por encima y son solamente prototipos. O sea que la energía libre es la azul de la derecha y el petróleo es la negra de la izquierda. Respecto a la ciencia oficial, si cogéis un libro cualquiera de termodinámica, pues lo que os dice es que no se puede construir una máquina de movimiento perpetuo. Y te dice que no se puede producir más energía de la que se consume y que cuando se acabe el combustible se parará. Ahí tenéis la afirmación de Kelvin Plaque o de Clausius y eso es lo que se les enseña a los estudiantes en las universidades.